Y ciudadanos presentes a esta 46ª sesión ordinaria de Cabildo, así como a quienes nos siguen por redes sociales, con fundamento en los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 28, 29, 48, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, solicito al secretario de la cuenta del registro de asistencia. Con su permiso, señora presidenta. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, 28, 29 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, procedo a tomar el pase de lista correspondiente a efecto de verificar la existencia legal del quórum legal para poder sesionar. Le informo, señora presidenta, que hay un total de 13 de 15 integrantes del honorable ayuntamiento con la inasistencia de la regidora Ana Laura Villanueva Magallón, y el segundo regidor, Agustín Delgado Ochoa, manifestó su imposibilidad para poder conectarse a la presente sesión. Por lo tanto, hay quórum legal para poder sesionar. Gracias. Siendo las 19 horas con 33 minutos del día 4 de diciembre de 2020, se abre la presente sesión. El siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Instruyo al secretario para que lo someta a consideración de los integrantes de este honorable ayuntamiento. Por instrucciones de la presidenta municipal, se dará lectura al orden del día de la 46ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 4 de diciembre del año 2020, en los términos siguientes. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, declaración del quórum legal para desahogar los trabajos de la sesión. Tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de noviembre del 2020. Quinto, informe respecto del estado que guarda el contingente de litigios y asuntos laborales en contra del Ayuntamiento de Tecámac. Sexto, presentación de asuntos y turno a comisiones. Séptimo, lectura, discusión y en su caso aprobación del cambio de recinto oficial en el que la presidenta municipal constitucional rendirá el segundo informe de gobierno. Octavo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación al artículo 1.79 bis del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. Noveno, asuntos generales. Décimo, clausura de la sesión. Por instrucciones de la presidenta municipal, se consulta a los integrantes del ayuntamiento si algún integrante del mismo desea registrar un asunto general, haciendo constar que la presidencia registra un asunto general para el desahogo en su momento. Yo, secretario. Un asunto general también. ¿Alguien más? Gracias. Se registran dos asuntos generales. En consecuencia, se somete a su consideración si es de aprobarse el orden del día en los términos enunciados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que el orden del día de la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos de los ediles presentes. Asimismo, hago de su conocimiento a este honorable ayuntamiento que los puntos primero, segundo y tercero del presente orden del día han quedado desahogados debido a su propia y especial naturaleza. Es cuanto. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 25 de noviembre de 2020. Pido al secretario consulte a los ediles si la lectura es de omitirse y aprobarse el contenido de la misma en razón de que fue previamente circulada. ¿Si es la del 15 de 25 de noviembre, secretario? Sí, sí, presidente. Fue la del miércoles. Por instrucciones de la presidenta municipal, en términos del artículo 33 del reglamento de sesiones y comisiones edilicias del honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en votación económica se consulta a los ediles si se dispensa la lectura del acta de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 25 de noviembre del 2020 y si es de aprobarse el contenido de la misma toda vez que ha sido previamente circulada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes la dispensa de la lectura, así como el contenido del acto de la 45ª sesión ordinaria de Cabildo,
de fecha 25 de noviembre del 2020. ¿Es cuánto? Siguiente punto del orden del día es el informe respecto al estado que guarda el contingente de litigios y asuntos laborales en contra del Ayuntamiento de Tecámac. Pido al secretario dar lectura al mismo. Por instrucciones de la presidenta municipal, se dará lectura al quinto punto del orden del día. En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción cuarta ter del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en vigor, la ciudadana Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta ante esta Asamblea Edilicia el informe sobre el estado que guardan los litigios laborales en contra del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2020 en los siguientes términos. Demandas recibidas en la entrega-recepción al 1 de enero del 2019, 48. 30 de noviembre del 2020, 81. Convenios sin juicios al 30 de noviembre del 2020, 50. Convenios con juicio al 30 de noviembre del 2020, 150. Pláticas conciliatorias al 30 de noviembre del 2020, 193. Lo anterior, para todos los efectos legales, a que haya lugar. ¿Es cuánto? El sexto punto del orden del día es presentación de asuntos y turno a comisiones. Pido al secretario de lectura el mismo. Por instrucciones de la presidenta municipal, se dará lectura al sexto punto del orden del día. Se informa a este honorable ayuntamiento que la quinta regiduría envió a esta secretaría del ayuntamiento su informe de la comisión edilicia que preside en los términos siguientes. Comisión edilicia de Bienestar y Equidad Social. Presidente de la comisión, Ana Laura Villanueva Magallón, quinta regidora. Asunto, celebración de la octava sesión ordinaria, 15 de septiembre del 2020. Informe de actividades de la Comisión de Bienestar y Equidad Social correspondiente al primer semestre, dentro del cual se contemplan los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2020, y en los que se desarrollaron actividades como tomas de glucosa, presión, donación de medicamentos y se repartieron folletos informativos de Papanicolau, prevención de enfermedades respiratorias y autoexploración de mama. Se impartieron pláticas de salud mental. Caravana de Bienestar DIF Tecámac con múltiples servicios para los tecamaquenses, los cuales son optometría, examen de la vista por computadora, talleres de autoempleo, asesoría médica general, asesoría jurídica, odontología, aplicación de flor y asesoramiento de higiene bucal, asesoría psicológica, nutricional, entre otros. Con motivo de evitar la propagación del virus COVID-19, se implementaron la impartición de pláticas vía Zoom con los temas referentes al manejo adecuado de emociones y salud mental. Se compartió información por medio de la red Facebook haciendo recomendaciones para evitar el contagio del virus COVID-19. En este mismo acto me permito informar el estado de los asuntos que se han turnado a las comisiones edilicias, siendo el siguiente. Asunto. Exhorto por parte de la 60ª legislatura del Estado de México, destinado a los 125 ayuntamientos del Estado de México, incluido Tecámac, para crear una vez terminada la pandemia por el COVID-19, el Instituto Municipal de la Juventud, con la finalidad de asignar recursos presupuestales que promuevan y ejecuten políticas y programas orientados a garantizar a los jóvenes el ejercicio y goce pleno de sus derechos. Comisión edilicia a la que se turnó. Comisiones Unidas de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal y de Igualdad de Género y Juventud. Fecha de turno, 5 de septiembre de 2020. Estado que guarda, pendiente. Exhorto por parte de la 60ª legislatura del Estado de México, destinado a los 125 ayuntamientos del Estado, incluido Tecámac, para habilitar albergues temporales a personas en situación de calle con las condiciones sanitarias y de higiene necesarias para evitar el contagio del virus COVID-19 y cuidar de su salud. Comisión edilicia a la que se turnó, Bienestar y Equidad Social. Fecha de turno, 5 de septiembre del 2020. Estado que guarda, pendiente. Exhorto por parte de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los municipios, incluido Tecámac, para coordinarse con las Procuradurías Ambientales Locales para fortalecer acciones dirigidas a evitar el abandono de animales domésticos y promover la adopción de los mismos en refugios dispuestos para tal fin. Comisión edilicia a la que se turnó, Agua y Medio Ambiente, fecha de turno 5 de septiembre del 2020, estado que guarda, pendiente. Exhorto por parte de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los municipios, incluido Tecámac, para seguir los lineamientos de manejo de cadáveres por COVID-19
emitidos por la Secretaría de Salud Federal, considerar la implementación de programas de apoyos sociales para las familias de escasos recursos para evitar el abandono de cuerpos de sus familiares y continuar las acciones de vigilancia para evitar y sancionar alzas injustificadas en los precios de servicios funerarios de todo el país, también para evitar la actuación de intermediarios en trámites de actas de defunción y derechos de inhumación. Comisión Edilicia a la que se turnó, Salud, el 5 de septiembre del 2020, pendiente. Exhorto por parte de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los municipios, incluido Tecámac, para que se promuevan y fortalezcan las campañas sobre la importancia de los estilos de vida saludables, que incluyan activación física y la sana alimentación para prevenir enfermedades crónicas, promover la salud mental y emocional de las personas en el contexto del aislamiento preventivo derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Comisión Edilicia a la que se turnó Salud el 5 de septiembre del 2020, pendiente. Exhorto por parte de la 60ª Legislatura del Estado de México, destinado a los 125 ayuntamientos del Estado, incluido Tecámac, para fomentar campañas de concientización entre la población sobre la importancia de usar cubrebocas como una de las medidas más importantes para prevenir y controlar el COVID-19. Comisión Edilicia a la que se turnó Salud el 12 de septiembre del 2020, pendiente. Exhorto por parte de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que las autoridades federales competentes a mantener actualizados los protocolos de seguridad para la etapa de la nueva normalidad y continuar con su difusión, así como los gobiernos de las 32 entidades federativas, ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México, a implementarlos adecuadamente a fin de promover la salud pública de las y los ciudadanos. Comisión Edilicia a la que se turnó Salud el 10 de octubre del 2020, pendiente. Solicitud de la Dirección General de Desarrollo Económico. A solicitud de la Dirección General de Desarrollo Económico, se turnó la discusión y aprobación en su caso de 13 áreas para la instalación de comercio en la modalidad de tianguis y mercadito gourmet en áreas de uso común y en espacios públicos municipales. Comisión Edilicia a la que se turnó Mercados, Tianguis y Comercio Informal en la Vía Pública el 12 de septiembre del 2020, pendiente. Propuesta presentada por la Dirección General de Desarrollo Económico, mediante la cual solicita que dicha comisión discuta y apruebe nuevas áreas entre las cuales incluyen Mercadito Gourmet, Mercado de Pulgas, Tianguis y Servicios Especializados. Comisión Edilicia a la que se turnó Mercados, Tianguis y Comercio Informal en la Vía Pública el 10 de octubre del 2020, pendiente. Acuerdo por el cual se designa a la Comisión Edilicia de Mercados, Tianguis y Comercio Informal en la Vía Pública a dar atención, seguimiento y respuesta al comercio informal en vía pública en su modalidad de bazares navideños y ferias del juguete. Comisión Edilicia a la que se turnó Mercados, Tianguis y Comercio Informal en la Vía Pública el 14 de noviembre del 2020, resuelto. Exhorto emitido por la doctora Susana Livien Díaz González, directora general de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, a todos los municipios que integran la entidad a la implementación de nuevas políticas ambientales referentes a reducir el impacto ambiental que genera el uso inadecuado y la mala disposición de popotes, vasos, utensilios desechables de plástico unicel, bolsas de acarreo, contenedores plásticos de bienes de un solo uso, con la finalidad de que sea valorada y, en el caso de considerarlo pertinente, incluir en su bando municipal la propuesta que se recomienda. Turnado a las comisiones edilicias de agua y medio ambiente y revisión de actualización de la reglamentación municipal el 17 de octubre del 2020, pendiente. Lo anterior, para todo efecto legal, a que haya lugar. Es cuanto. El séptimo punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de recinto oficial en el que la presidenta municipal constitucional rendirá el segundo informe de gobierno. Pido al secretario dar lectura al mismo y lo ponga a consideración de los ediles presentes. Por instrucciones de la presidenta municipal, se dará lectura al séptimo punto del orden del día. La suscrita licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta el punto de referencia al tenor del contenido siguiente. Exposición de motivos. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 es, lamentablemente, la crisis de salud global que define nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado. Por ello, se considera que el distanciamiento social es la vía no farmacéutica más importante
para reducir o detener el avance de algunas enfermedades contagiosas, como el COVID-19. Al reducir el contacto entre personas, se reduce la posibilidad de entrar en contacto con la enfermedad o de transmitirla. Por ello, es importante evitar las aglomeraciones de personas. A efecto de cumplir con todas las medidas de sanidad que exige el interés público, para evitar el contagio y mayor propagación del virus en mención, la suscrita, he tomado la decisión de solicitarles a ustedes como integrantes del ayuntamiento la aprobación para que sea declarado como nuevo recinto oficial el salón, la sala de cabildo municipal para la celebración de la sesión solemne de cabildo, en la cual se rendirá el segundo informe de gobierno el próximo lunes 7 de diciembre. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 17, 28, párrafo 3, 29, 31, fracciones primera, 46, 48, fracción 15 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo. Se modifica la sede para el desarrollo de la sesión solemne de Cabildo autorizada en el primero. Se modifica la sede para el desarrollo de la sesión solemne de Cabildo autorizada en el punto sexto del acta de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo para ser realizada ahora en la sala de Cabildo ubicada en el primer piso del Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, el mismo día y hora originalmente establecidos, es decir, el 7 de diciembre a las 17 horas. Segundo, se mantiene el orden del día aprobado en el acuerdo tercero del punto sexto del acta de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo. Tercero, los honores a la bandera que se contemplan en el orden del día de la sesión solemne de Cabildo, en el cual la presidenta municipal constitucional rendirá su segundo informe de gobierno, se llevarán a cabo en el patio del Palacio Municipal, mismo que se encuentra en la planta baja del interior del Palacio. Cuarto, los demás acuerdos originalmente aprobados en el sexto punto del acta de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo continuarán su vigencia en los términos aprobados. Quinto, el día lunes 7 de diciembre del 2020, el horario de atención al público será de las 9 hasta las 16 horas del mismo día por motivo de la celebración de la sesión solemne mencionada en el presente acuerdo. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento mismo de su aprobación. Séptimo, publíquese en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. Con su permiso, señora presidenta, consultaré a los integrantes del honorable ayuntamiento si se registran intervenciones al presente punto del orden del día. Le informo, señora presidenta, que no se registran intervenciones al presente punto. En consecuencia, en votación económica, se consulta a los ediles si es de aprobarse el acuerdo de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, regidor Isidro. Gracias. Señora presidenta, le informo que se aprobó el acuerdo en cuestión por unanimidad de votos de los ediles presentes. Es cuanto. El octavo punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de modificación del artículo 1.79 bis del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. Pido al secretario dar lectura al mismo y lo ponga a consideración de los ediles presentes. Por instrucciones de la presidenta municipal, se dará lectura al octavo punto del orden del día. La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente. Exposición de motivos. En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la facultad reglamentaria de los municipios, refiriendo que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Es por ello, y atendiendo al oficio de solicitud remitido a la Secretaría del Ayuntamiento por parte del titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, mediante el cual requiere se realice una modificación al contenido del artículo 1.79 bis, con base al siguiente considerando. Que mediante el desarrollo del noveno punto del orden del día correspondiente a la 39ª sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes el acuerdo referente a
la aprobación de la modificación del Código Reglamentario Municipal respecto al capítulo tercero relativo a las actividades comerciales, industriales, de servicios y espectáculos, que dentro de dicha aprobación se encontraba la adición del artículo 1.79 bis, el cual quedó de la siguiente manera. Artículo 1.79 bis. Para obtener la procedencia de autorización para instalación de comercio en vía pública en la modalidad de tianguis y mercadito gourmet, los solicitantes deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1.79 del presente código. Ante la opinión desfavorable de los consejos regionales de planeación democrática, la Dirección General de Desarrollo Económico podrá emitir una nueva opinión de ubicación, reubicación, desinstalación o retiro a petición de los solicitantes conforme al siguiente criterio. 1. Que existan superficies municipales excedentes en áreas de uso común o espacio público municipal. Dicha opinión deberá ser enviada al Consejo Regional de Planeación Democrática que corresponda para su nueva valoración y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que antecede. La solicitud que presenta el titular de la Dirección General de Desarrollo Económico es a fin de que se exceptúe la fracción primera de la... ¿Hiciste factura de lo de Kentucky? Hay que ser... Exceptúe la fracción primera del artículo... Porque luego se nos olvidan. ¿Qué? Perdón. Gracias. La solicitud que presenta el titular de la Dirección General de Desarrollo Económico es a fin de que se exceptúe la fracción primera del artículo 1.79 para la aplicación al artículo 1.79 bis del Código Reglamentario de Tecámac, para que así las personas físicas puedan ser quienes realicen la solicitud, tratándose de mercaditos gourmet. De esta forma, solicita que se agregue el párrafo segundo al artículo 1.79 bis del Código Reglamentario de Tecámac, recorriendo el segundo como tercero y el tercero como cuarto, para que quede explícita la aclaración en caso de que se exceptuara la fracción primera del artículo 1.79. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 29, 31, fracciones primera, cuadragésimo sexta y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la modificación del artículo 1.79 bis, agregando un segundo párrafo y recorriendo el segundo como tercero y el tercero como cuarto, quedando de la siguiente manera. Artículo 1.79 bis. Para obtener la procedencia de autorización para instalación de comercio en vía pública en la modalidad de tianguis y mercadito gourmet, los solicitantes deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1.79 del presente código. Se exceptúa la fracción primera del artículo 1.79, pudiendo ser personas físicas quienes realicen la solicitud tratándose de mercaditos gourmet. Ante la opinión desfavorable de los consejos regionales de planeación democrática, la Dirección General de Desarrollo Económico podrá emitir nueva opinión de ubicación, reubicación, desinstalación o retiro a petición de los solicitantes conforme al siguiente criterio. Fracción primera, que existan superficies municipales excedentes en áreas de uso común o espacio público municipal. Dicha opinión deberá ser enviada al Consejo Regional de Planeación Democrática que corresponda para su nueva valoración y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que antecede. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento mismo de su aprobación. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, al día hábil siguiente de su aprobación. Cúmplase. Con su permiso, señora presidenta, consultaré a los integrantes del honorable ayuntamiento si se registran intervenciones al presente punto del orden del día. Le informo, señora presidenta, que no se registran intervenciones. En consecuencia, en votación económica, se consulta a los integrantes del ayuntamiento si es de aprobarse el acuerdo de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que se aprobó el acuerdo en cuestión por unanimidad de votos de los ediles presentes. Gracias. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación de modificación. Corresponde al desahogo de los asuntos generales. Pido al secretario de dar cuenta e intervención a los ediles en caso de existir algún registro. Sí,
Sí, le informo, señora presidenta, que se registraron dos asuntos generales, el primero por parte de la presidencia, el segundo por parte de la décima regidora Rosa María Laura Olivares Morales. Con su permiso, presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 27 del Reglamento de Sesiones y Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se consulta a los ediles si es de aprobarse el punto presentado por la presidencia municipal como de urgente y obvia resolución, consistente en lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican, amplían, ratifican y autorizan los montos y proyectos del Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2020, con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, Programa de Acciones para el Desarrollo, Recurso Propio. Quienes estén por la afirmativa para tratarlo de urgente y obvia resolución, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Regidora Abel. Regidora Abel, ¿me escuchas? Regidora Mayra. Gracias. Regidora Abel. Le informo, señora presidenta, que se salió el regidor Abel. Que el presente punto fue aprobado por mayoría de votos de los ediles presentes como de urgente y obvia resolución, por lo cual procedo a dar lectura al contenido del mismo, así como los acuerdos del punto presentado. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican, amplían, ratifican y autorizan los montos y proyectos del Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2020, con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, Programa de Acciones para el Desarrollo y Recursos Propios. La suscrita, licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta el punto de referencia al tenor del contenido siguiente. El 31 de enero del 2020, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Finanzas publicó el acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por municipio, que corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISM, DF, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamón DF, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM, siendo asignados a nuestro municipio para el ejercicio fiscal 2020 los siguientes recursos. 1. Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMDF, 55.173.901.13 pesos. 2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamón DF, 334.454.364.84 pesos. 3. Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM, 27.872.236.03 pesos. Asimismo, en consideración a lo dispuesto en los artículos 24, fracciones 22, 24 y 64 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307, 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y de conformidad a lo dispuesto por el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Finanzas informó a través del oficio 2070-4000L -APAD-0266/20, la asignación y autorización de recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo por un monto de 8.500.000 pesos con financiamiento estatal. De igual manera, en la séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 19 de febrero del 2020, se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 con un techo financiero para el capítulo 6.000, inversión pública, por la cantidad de 517.669.985.87
$1,000.67. Correspondiente a recursos propios municipales, la cantidad de 398,897,128.70 pesos destinado a inversión pública. Teniendo en cuenta que en la vigésima sesión ordinaria de Cabildo de fecha 30 de mayo del 2020 se aprobó una modificación de montos y proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FISM-MDF, con un techo financiero por la cantidad de 55,173,901.13 pesos, al igual que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, para el ejercicio fiscal 2020, asignando de este último un techo financiero para obra pública la cantidad de 134,617.73 pesos. De igual manera, en la 31ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 20 de agosto del 2020, se aprobó el acuerdo por el que se modificaron los montos y proyectos del Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2020, con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISM-MDF, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM, Programa de Acciones para el Desarrollo para su propio RP, teniendo un techo financiero asignado para el Programa Anual de Obras Públicas por la cantidad de 567,669,985.47 pesos. Hago mención que mediante el oficio de asignación y autorización de recursos número 2070400-APAT-0619-20 de fecha 14 de octubre del 2020, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, informa la segunda asignación y autorización de recursos para el municipio de Tecámac con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo PAD por la cantidad de 8,223,342 pesos. Teniendo un techo financiero general del Programa de Acciones para el Desarrollo con financiamiento estatal la cantidad de 16,723,342 pesos para el ejercicio fiscal 2020. Cabe mencionar que los montos del presupuesto inicial autorizado han sido modificados derivado de ajustes presupuestales y de economías que se han tenido en la ejecución de los trabajos. Por ello, solicito la autorización para modificar los montos, proyectos y techos financieros del Programa Anual de Obras para el ejercicio fiscal 2020. Acuerdo. Primero, se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISM-MDF, para ejercer el techo financiero por la cantidad de 55,173,901.13 pesos para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia. A continuación se dará lectura a los rubros que sufren modificaciones. Construcción de colector pluvial de cruce Insurgentes a Cárcamo, localidad Tecámac de Felipe Villanueva, presupuesto inicial autorizado 5,500,000 pesos, reducción 5,500,000 pesos, presupuesto modificado 0 pesos. Construcción del sistema de drenaje en calle 16 de septiembre Leona Vicario, localidad San Pedro Atzompa, presupuesto inicial autorizado 5,280,000 pesos, reducción 1,981,353.25 pesos. Presupuesto modificado, 3,298,646.75 pesos. Construcción del sistema de drenaje en calle Narciso Mendoza, Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria, en la localidad de San Pedro Atzompa. Presupuesto inicial autorizado, 4,390,000 pesos. Reducción, 1,841.23 pesos. Presupuesto modificado, 4,388,158.77 pesos. Construcción primera etapa colector profundo en calzada de Las Golondrinas, localidad San Pedro Atzompa, 5,480,000 pesos. Reducción, 1,756.35 pesos. Presupuesto modificado, 5,478,243.65 pesos. Construcción de pavimentación avenida del Cerrito de Querétaro a prolongación Los Olivos, localidad San Francisco. Presupuesto inicial autorizado
1,326,427.46 pesos, reducción 46,661.30 pesos, presupuesto modificado 1,279,766.16 pesos. Construcción de pavimentación camino del Cerro Prolongación Olivos a calle Loma de las Flores, localidad Lomas de Usumbilla, presupuesto inicial autorizado 1,259,426 pesos, reducción 50,824.60 pesos, presupuesto modificado 1,208,601.40 pesos. Mejoramiento de vialidad asfáltica de avenida Vía Real a 4 carriles entre Real del Sol y Valle San Pedro, localidad Real del Sol, presupuesto inicial autorizado 1,974,364 pesos, reducción 3,127.88 pesos, presupuesto modificado 1,971,236.12 pesos. Rehabilitación y equipamiento electromecánico de Cárcamo Geo 1, localidad Geo Sierra Hermosa, presupuesto inicial autorizado 2,958,566.35 pesos, reducción 1,099,460.19 pesos, presupuesto modificado 1,859,106.16 pesos. Construcción de pavimentación de calle Querétaro, calle del Cerrito a calle Isla Cihuatl, localidad San Francisco, presupuesto inicial autorizado 1,401,165.17 pesos, reducción 76,266.29 pesos, presupuesto modificado 1,324,898.88 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Pentatlón Deportivo Militar Universitario en San Pedro Atzompa, presupuesto inicial autorizado 2,482,478.50 pesos, reducción 1,345.89 pesos, presupuesto modificado 2,481,132.61 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Carlos Pellicer Cámara, localidad Reyes Acosac, presupuesto inicial autorizado 1,365,490.26 pesos, reducción 1,248.99 pesos, presupuesto modificado 1,364,241.27 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física del Centro de Bachillerato Tecnológico CBT número 4, localidad Lucero Estecana, presupuesto inicial autorizado 1,794,521.88 pesos, reducción 1,756.36 pesos, presupuesto modificado 1,792,765.52 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Ramón Morales en localidad de Usumbilla, presupuesto inicial autorizado 1,249,516.34 pesos, reducción 3,752.12 pesos, presupuesto modificado 1,245,764.22 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria Benito Juárez, localidad Usumbilla, presupuesto inicial autorizado 1,713,360.88 pesos, reducción 1,748.95 pesos, presupuesto modificado 1,711,611.93 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Ricardo Flores Magón en Ojo de Agua, presupuesto inicial autorizado 1,321,237.47 pesos, reducción 1,325.87 pesos, presupuesto modificado 1,319,911.60 pesos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Solidaridad 1990 en la localidad de Ampliación Esmeralda, presupuesto inicial autorizado 1,611,076.06 pesos,
reducción 5.404 pesos con 41 centavos, presupuesto modificado 1.605.671 pesos con 65 centavos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, localidad Lomas de Tecámac, presupuesto inicial autorizado 1.243.882 pesos con 95 centavos, reducción 1.787 pesos con 66 centavos, presupuesto modificado 1.242.095 pesos con 29 centavos. Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela primaria Miguel de Cervantes Saavedra, localidad Real del Cid, presupuesto inicial autorizado 1.466.028 pesos con 38 centavos, reducción 1.310 pesos con 15 centavos, presupuesto modificado 1.464.718 pesos con 23 centavos. Construcción aula Jardín de Niños Francisco Primo de Verdad, localidad San Francisco, presupuesto inicial autorizado 703.397 pesos, reducción 22.407 pesos con 17 centavos, presupuesto modificado 680.989 pesos con 83 centavos. Construcción de pavimentación hidráulica, calle 2 de Abril, localidad de Ozumbilla, 1.300.000 pesos, reducción 158.045 pesos con un centavo, presupuesto modificado 1.141.954 pesos con 99 centavos. Construcción de pavimentación Canal del Norte, esquina con Boulevard Ojo de Agua, localidad Santa Cruz, presupuesto inicial autorizado 2 millones de pesos, reducción 2.740 pesos con 94 centavos, presupuesto modificado 1.997.259 pesos con 6 centavos. Ampliación de carriles de almacenamiento en Boulevard Ojo de Agua, esquina Canal del Norte, localidad Santa Cruz y Loma Bonita, 2.379.000 pesos, reducción 2.132 pesos con 20 centavos. Presupuesto modificado 2.376.867 pesos con 80 centavos. Ampliación de vialidad del Boulevard Ojo de Agua entre Boulevard Ojo de Agua y Paseo Castel, localidad Ojo de Agua y Real Castel. Presupuesto inicial autorizado 2.547.962 pesos con 43 centavos. Reducción 2.310 pesos con 22 centavos. Presupuesto modificado 2.545.652 pesos con 21 centavos. Construcción de red eléctrica en las calles Leyes de Reforma, localidad Colonia Tezontla. Presupuesto inicial autorizado 641.000 pesos, reducción 18.763 pesos con 47 centavos. Presupuesto modificado 622.236 pesos con 53 centavos. Construcción de red eléctrica en la calle El Rosario, localidad Colonia Tezontla, 630.000 pesos, presupuesto inicial autorizado, reducción 24.220 pesos con 67 centavos, presupuesto modificado 605.779 pesos con 33 centavos. Construcción de pavimentación encerrada Constitución de la República, localidad Santa María Ozumbilla, presupuesto inicial autorizado 1.155.000 pesos, reducción 138.911 pesos con 84 centavos. Presupuesto modificado 1.016.088 pesos con 16 centavos. Construcción de colector y cárcamo de bombeo, calzada Golondrina, segunda etapa, San Pedro Atzompa. Ampliación 5.490.006 pesos con 92 centavos. Presupuesto modificado 5.490.006 pesos con 92 centavos. Construcción del sistema de drenaje en calle 10 de Mayo y privada 10 de Mayo, localidad San Pedro Atzompa. Ampliación de 1.991.346 pesos con 33 centavos, presupuesto modificado 1.991.346 pesos con 33 centavos. Rehabilitación con concreto asfáltico en calle 20 de Noviembre de Lázaro Cárdenas Adolfo López Mateos, localidad San Mateo Tecalco.
ampliación de 682,193.60 pesos, presupuesto modificado 682,193.60 pesos. Rehabilitación con concreto asfáltico en calle Cedros, localidad San Mateo Tecalco, ampliación a 986,956.16 pesos, presupuesto modificado 986,956.16. Monto autorizado en Gaceta, presupuesto inicial autorizado 55,173,901.13 pesos. Ampliación 9,150,503.01 pesos. Reducción 9,150,503.01 pesos. Presupuesto modificado 55,173,901.13 pesos. Segundo, se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamún DF, para ejercer el techo financiero para obra pública, la cantidad de 127,617.73 pesos para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia. Ramo General 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Ejercicio Federal Fortamún DF, Ejercicio Fiscal 2020. Construcción de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Reforma y Salto del Agua, localidad Ausumbilla, presupuesto inicial autorizado 1,063,793 pesos, reducción 1,008.46 pesos, presupuesto modificado 1,062,784.54 pesos. Rehabilitación y desasolve del canal Las Golondrinas, localidad Ausumbilla, presupuesto inicial autorizado 4,758,404.13 pesos, reducción 3,516.19 pesos, presupuesto modificado 4,754,887.94 pesos. Rehabilitación y equipamiento de planta de tratamiento de aguas residuales Galaxias, localidad Conjunto Urbano Galaxia, presupuesto inicial autorizado 5,980,000 pesos, reducción 5,225.89 pesos, presupuesto modificado 5,974,774.11 pesos. Suministro y colocación de bancas en diferentes áreas del Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa, presupuesto inicial autorizado 2,988,254 pesos, reducción 565,130.17 pesos, presupuesto modificado 2,423,123.83 pesos. Rehabilitación y desasolve de causa Barranca Sierra Hermosa Cárcamo 1, localidad Geo Sierra Hermosa, presupuesto inicial autorizado 2,121,991.83 pesos, reducción 5,550.10 pesos, presupuesto modificado 2,116,441.73 pesos. Rehabilitación y desasolve de cauce Barranca Sierra Hermosa Cárcamo 2, localidad Geo Sierra Hermosa, 1,354,505 pesos, presupuesto inicial autorizado, reducción 5,410.59 pesos, presupuesto modificado 1,349,094.41 pesos. Rehabilitación de tanques, tormentas y 25 pozos de absorción en sección Flores y sección Jardines, localidad Los Héroes Tecámac, 4,640,000 pesos, presupuesto inicial autorizado, reducción 2,018.38 pesos, presupuesto modificado 981.62 pesos. Rehabilitación de tanques, tormentas y 18 pozos de absorción en bosques, sexta sección, localidad de Héroes Tecámac, presupuesto inicial autorizado 3,340,800 pesos, reducción 2,147,023 pesos, presupuesto 2,147 pesos con 23 centavos, la reducción, presupuesto modificado 3,338,652 pesos con 77 centavos. Construcción de pavimento asfáltico en calle Canal del Norte, localidad Santa María Ausumbilla,
2,625,251.97 pesos, presupuesto inicial autorizado. Reducción, 3,306 pesos con 63 centavos. Presupuesto modificado, 2,621,945 pesos con 34 centavos. Pavimentación de calle Santa Ana, en localidad San Jerónimo, Xonacahuacán. Presupuesto inicial autorizado, 1,300,000 pesos. Reducción, 8,247 pesos con 32 centavos. Presupuesto modificado, 1,291,752 pesos con 68 centavos. Construcción de pavimentación calle Emiliano Zapata, segunda etapa, localidad San Martín, Azcatepec. Presupuesto inicial autorizado, 2,452,962 pesos con 43 centavos. Reducción, 3,011 pesos con 23 centavos. Presupuesto modificado, 2,449,951 pesos con 20 centavos. Sustitución de red de alumbrado público sobre carretera federal México-Pachuca, CAT 0+000 al 5+800, localidad San Pedro Pozohuacán, a entronque autopista México-Pachuca. Presupuesto inicial autorizado, 6,190,000 pesos. Reducción, 2,921,900 pesos con 78 centavos. Presupuesto modificado, 3,268,099 pesos con 22 centavos. Sustitución de red de alumbrado público sobre carretera federal México-Pachuca, CAT 5+801 al 11+500, localidad entronque autopista México-Pachuca a entronque Loma Bonita. Presupuesto inicial autorizado, 5,995,000 pesos. Reducción, 1,227,188 pesos con 27 centavos. Presupuesto modificado, 4,767,811 pesos con 73 centavos. Construcción de áreas de uso común en Parque Lineal, Avenida Zumbilla, localidad de Héroes Tecámac, sección Jardines. Presupuesto inicial autorizado, 1,400,000 pesos. Reducción, 1,400,000 pesos. Presupuesto modificado, queda en ceros. Construcción Parque Lineal, Avenida Zumbilla. Presupuesto inicial autorizado, 6,100,000 pesos. En localidad de Héroes Tecámac, sección Jardines. Reducción, 6,100,000 pesos. Presupuesto modificado, 0 pesos. Construcción Parque Acuático en Parque Lineal, Avenida Zumbilla, localidad de Héroes Tecámac, sección Flores. Presupuesto inicial autorizado, 6,000,000 de pesos. Reducción, 6,000,000 de pesos. Presupuesto modificado, queda en 0 pesos. Construcción de almacén para mantenimiento de las redes hidrosanitarias, localidad Geo Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado, 3,259,485 pesos con 81 centavos. Reducción, 4,296 pesos con 89 centavos. Presupuesto modificado, 3,255,188 pesos con 92 centavos. Diseño, programación, configuración y puesta a punto del sistema de recaudación de derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, localidad de Héroes Tecámac. Presupuesto inicial autorizado, 1,740,000 pesos. Reducción, 1,740,000 pesos. Presupuesto modificado, queda en 0 pesos. Sistema de gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, localidad de Héroes Tecámac. Presupuesto inicial autorizado, 1,740,000 pesos. Reducción, 1,740,000 pesos. Presupuesto modificado, queda en 0 pesos. Rehabilitación, puesta a punto, activación y mantenimiento preventivo de 48 sitios de videovigilancia urbana de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, localidad todo el municipio. Presupuesto inicial autorizado, 3,520,000 pesos. Reducción, 3,520,000 pesos. Presupuesto modificado, queda en ceros. Reencarpetado, calle Aztecas, localidad Hueyotenco. Presupuesto inicial autorizado, 0 pesos. Ampliación, 623,364 pesos con 88 centavos. Presupuesto modificado, 623,364 pesos con 88 centavos. Reencarpetado en calle Hidalgo, localidad Santo Domingo, Ajoloapan. Presupuesto inicial autorizado, 0 pesos. Ampliación, 4,134,593 pesos con 25 centavos. Presupuesto modificado, 4,134,593 pesos con 25 centavos.
reencarpetado de calle Prolongación Agogüetes, localidad Los Olivos, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 2.715.741 pesos con 82 centavos, presupuesto modificado 2.715.741 pesos con 82 centavos. Reencarpetado de Boulevard Los Olivos, localidad Los Olivos, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 2.795.893 pesos con 18 centavos. Presupuesto modificado 2.795.893 pesos con 18 centavos. Reencarpetado de calle Jacarandas, localidad Los Olivos, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación de 1.394.042 pesos con 8 centavos. Presupuesto modificado 1.394.042 pesos con 8 centavos. Reencarpetado en calle Ciprés, localidad Los Olivos, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1.083.959 pesos con 75 centavos. Presupuesto modificado 1.083.959 pesos con 75 centavos. Reencarpetado en calle Ignacio Zaragoza, localidad San Mateo Tecalco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1.543.856 pesos con 48 centavos, presupuesto modificado 1.543.856 pesos con 48 centavos. Reencarpetado en calle Lázaro Cárdenas, localidad San Mateo Tecalco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1.739.493 pesos con 34 centavos, presupuesto modificado 1.739.493 pesos con 34 centavos. Reencarpetado en calle Emiliano Zapata, localidad San Mateo Tecalco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación de 1.379.298 pesos con 80 centavos, presupuesto modificado 1.379.298 pesos con 80 centavos. Reencarpetado en calle Avenida Morelos, localidad Santo Domingo Ajoloapan, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 847.714 pesos con 55 centavos. Presupuesto modificado 847.714 pesos con 55 centavos. Monto autorizado en Gaceta, presupuesto inicial autorizado 134.617 pesos con 73 centavos. Ampliación 18.257.958 pesos con 13 centavos. Reducción 25.257.958 pesos con 13 centavos. Presupuesto modificado 127.617 pesos con 73 centavos. Tercero, se aprueba la modificación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM para ejercer el techo financiero para obra pública la cantidad de 19.740.601 pesos con 36 centavos para el ejercicio fiscal 2020 para quedar como a continuación se enuncia. Adquisición y suministro de luminarias LED para varias calles del municipio, localidad todo el municipio, presupuesto inicial autorizado 910.864 pesos con 67 centavos, reducción 910.864 pesos con 67 centavos, presupuesto modificado queda en ceros. Pago de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad del ejercicio fiscal 2019, localidad todo el municipio, presupuesto inicial autorizado 7.220.770 pesos, reducción 7.220.770 pesos, presupuesto modificado queda en ceros. Monto asignado, presupuesto inicial autorizado 27.872.236 pesos con 3 centavos, reducción 8.131.634 pesos con 67 centavos, presupuesto modificado 19.740.601 pesos con 36 centavos. Cuarto, se aprueba la ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Programa de Acciones para el Desarrollo para ejercer el techo financiero para obra pública, la cantidad de 16.723.342 pesos para el ejercicio fiscal 2020 para quedar como a continuación se enuncia.
apoyo económico para el municipio de Tecámac para la pavimentación con concreto hidráulico en calle Tlacíhuatl, entre calle Quetzalcóatl y Cárcamo, localidad San Francisco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1,188,762.22, presupuesto modificado 1,188,762.22. Apoyo económico para el municipio de Tecámac para la pavimentación con concreto hidráulico en Avenida del Panteón de Autopista México-Pachuca a calle Quetzalcóatl, localidad San Francisco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 641,605.41, presupuesto modificado 641,605.41. Apoyo económico para el municipio de Tecámac para la construcción de drenaje sanitario en calle Tlacíhuatl de calle Quetzalcóatl al Cárcamo, localidad San Francisco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 347,175 pesos, presupuesto modificado 347,175.07. Apoyo económico para el municipio de Tecámac para la pavimentación con concreto hidráulico en Avenida del Panteón de calle Nacional a calle San Andrés, localidad San Francisco. Presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 6,045,799.30. Presupuesto modificado 6,045,799.30. Monto asignado y autorizado. Presupuesto inicial autorizado 8,500,000 pesos, ampliación 8,223,342 pesos, presupuesto modificado 16,723,342 pesos. Quinto, se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes a recursos propios RP para ejercer el techo financiero para obra pública. La cantidad de 334,809,753 pesos con 25 centavos para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia. Pavimentación de 500,000 metros cuadrados de pavimento de diversas calles y avenidas del municipio de Tecámac, localidad municipio de Tecámac. Presupuesto inicial autorizado 90,016,234 pesos con 31 centavos. Ampliación 33,756,000 pesos. Presupuesto modificado 123,772,234 pesos con 31 centavos. Repavimentación de estacionamiento, calzadas y sendero sur en Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado 5,500,000 pesos. Reducción 1,580 pesos. Presupuesto modificado 5,498,420 pesos. Repavimentación de estacionamiento, calzadas y senderos norte en Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado 4,500,000 pesos. Reducción 1,685 pesos. Presupuesto modificado 4,498,315 pesos. Construcción y equipamiento de infraestructura educativa, localidad todo el municipio, presupuesto inicial autorizado 6,000,000 de pesos, reducción 4,500,000 pesos, presupuesto modificado 1,500,000 pesos. Construcción de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Leona Vicario, primera etapa, localidad Ojo de Agua, presupuesto inicial autorizado 32,000,000 de pesos, reducción 20,114,271 pesos con 7 centavos. Presupuesto modificado 11,885,728 pesos con 93 centavos. Construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles del DIF municipal, localidad municipio de Tecámac. Presupuesto inicial autorizado 6,000,000 de pesos. Ampliación 1,000,000 de pesos. Presupuesto modificado 7,000,000 de pesos. Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, localidad municipio de Tecámac. Presupuesto inicial autorizado 113,155,953 pesos. Reducción 43,155,953 pesos. Presupuesto modificado 70,000,000 de pesos. Mantenimiento y conservación de vialidades, balizamiento, localidad municipio de Tecámac. 5,600,000 pesos, presupuesto inicial autorizado.
reducción 1,874 pesos con 35 centavos, presupuesto modificado 5,598,125 pesos con 65 centavos. Construcción de pavimentación hidráulica calle Constitución de la República, segunda etapa, localidad Santa María Ozumbilla. Presupuesto inicial autorizado 550,000 pesos. Ampliación 2,424 pesos con 90 centavos. Presupuesto modificado 552,424 pesos con 90 centavos. Rehabilitación de biblioteca digital, localidad Ojo de Agua. Presupuesto inicial autorizado 369,900 pesos, reducción 20,169 pesos con 64 centavos. Presupuesto modificado 349,730 pesos con 36 centavos. Rehabilitación de palapas en Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado 855,000 pesos, reducción 6,634 pesos con 36 centavos. Presupuesto modificado 848,365 pesos con 64 centavos. Suministro e instalación de señaléticas informativas en Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado 300,000 pesos, reducción 300,000 pesos. Presupuesto modificado queda en 0 pesos. Suministro y aplicación de mezcla asfáltica para andadores principales y secundarias en Deportivo Sierra Hermosa, localidad Sierra Hermosa. Presupuesto inicial autorizado 120,000 pesos, reducción 120,000 pesos, presupuesto modificado queda en 0 pesos. Reencarpetado en calle Vicente Suárez de calle Frontera hasta calle Joaquín Amaro, localidad Ampliación de Ozumbilla. Presupuesto inicial autorizado 3,308,141 pesos con 94 centavos, reducción 1,610,457 pesos con 47 centavos. Presupuesto modificado 1,697,684 pesos con 47 centavos. Reencarpetado de calle Libertad, de calle Golondrinas a calle 16 de septiembre, localidad San Pedro Atzompa. Presupuesto inicial autorizado 1,413,249 pesos con 98 centavos. Reducción 41,953 pesos con 47 centavos. Presupuesto modificado 1,371,296 pesos con 51 centavos. Reencarpetado en calle Lázaro Cárdenas, localidad Ampliación Ozumbilla, 1,644,901 pesos con 45 centavos, presupuesto inicial autorizado. Reducción 151,858 pesos con 20 centavos. Presupuesto modificado 1,493,043 pesos con 25 centavos. Reencarpetado en calle Juan de la Barrera, Ampliación de Ozumbilla. Presupuesto inicial autorizado 2,172,153 pesos con 77 centavos. Reducción 127,988 pesos con 95 centavos. Presupuesto modificado 2,044,164 pesos con 82 centavos. Reencarpetado en calle Juan Escutia, Ampliación de Ozumbilla. Presupuesto inicial autorizado 970,223 pesos con 85 centavos. Reducción 43,001 pesos con 72 centavos. Presupuesto modificado 927,222 pesos con 13 centavos. Reencarpetado en calle Centenario de 16 de septiembre a calle Golondrinas, San Pedro Atzompa. Presupuesto inicial autorizado 1,439,202 pesos con 77 centavos. Reducción 139,582 pesos con 84 centavos. Presupuesto modificado 1,299,619 pesos con 93 centavos. Reencarpetado en calle Narciso Mendoza entre Acueducto de Guadalupe y calle Hidalgo, localidad San Pedro Atzompa. Presupuesto inicial autorizado 1,745,217 pesos con 75 centavos. Reducción 144,893 pesos. Presupuesto modificado 1,600,324 pesos con 75 centavos. Construcción de drenaje pluvial calle Sánchez Colín, localidad Reyes Acosac. Presupuesto inicial autorizado 750,000 pesos. Reducción 2,958 pesos con 58 centavos. Presupuesto modificado 747,041 pesos con 42 centavos.
reencarpetado en calle 13 de noviembre, da a Canal del Norte a carretera México-Pachuca, localidad Ozumbilla, presupuesto inicial autorizado 1,500,000 pesos, reducción 561,734 pesos con 51 centavos, presupuesto modificado 938,265 pesos con 49 centavos. Construcción de carpeta de concreto hidráulico en calle Francisco Márquez de Chapultepec a Luis Donaldo Colosio, localidad Lomas de Tecama, presupuesto inicial autorizado 5,073,394 pesos con 30 centavos, reducción 10,564 pesos, presupuesto modificado 5,062,830 pesos con 30 centavos. Construcción de colector pluvial de cruce insurgentes a Cárcamo de Tecámac, localidad Tecámac de Felipe Villanueva, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 5,500,000 pesos, presupuesto modificado 5,500,000 pesos. Construcción de guarniciones y banquetas en Bulevar Ojo de Agua, localidad Ojo de Agua, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 709,470 pesos con 63 centavos, presupuesto modificado 709,470 pesos con 63 centavos. Construcción de electrificación en calle Tepetates, localidad Ozumbilla, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 745,693 pesos con 34 centavos, presupuesto modificado 745,693 pesos con 34 centavos. Construcción de electrificación en la avenida Miguel Hidalgo, localidad cabecera municipal, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1,855,310 pesos con 33 centavos, presupuesto modificado 1,855,310 pesos con 33 centavos. Reencarpetado en calle Manuel Ávila Camacho, localidad San Mateo Tecalco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1,370,559 pesos con 11 centavos, presupuesto modificado 1,370,559 pesos con 11 centavos. Reencarpetado en calle Sabino, localidad Los Olivos, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 485,099 pesos con 30 centavos, presupuesto modificado 485,099 pesos con 30 centavos. Reencarpetado en calle Miguel Hidalgo, localidad Hueyotenco, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 320,125 pesos con 22 centavos, presupuesto modificado 320,125 pesos con 22 centavos. Balizamiento de vialidades en zona 3, 5, 6 y 8, localidades Villas del Real, Ozumbilla, Ojo de Agua, Fraccionamiento Real Firenze, Real del Cid, Real del Sol, Real Toscana, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 4,500,000 pesos, presupuesto modificado 4,500,000 pesos. Construcción de áreas de uso común en Parque Lineal, Avenida Ozumbilla, localidad Héroes Tecámac, sección Jardines, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 1,400,000 pesos, presupuesto modificado 1,400,000 pesos. Construcción Parque Lineal, Avenida Ozumbilla, localidad Héroes Tecámac, sección Jardines, presupuesto inicial autorizado 0 pesos, ampliación 6,100,000 pesos. Presupuesto modificado, 6,100,000 pesos. Construcción parque acuático en Parque Lineal, Avenida Ozumbilla, localidad Héroes Tecámac, sección Flores. Presupuesto inicial autorizado, 0 pesos. Ampliación, 6,000,000 de pesos. Presupuesto modificado, 6,000,000 de pesos. Monto asignado, presupuesto inicial autorizado, 342,122,230 pesos con 58 centavos. Ampliación 63,744,682 pesos con 83 centavos. Reducción 71,057,160 pesos con 16 centavos. Presupuesto modificado 334,809,753 pesos con 25 centavos. Sexto, se aprueba el techo financiero asignado para la ejecución del programa anual de obras públicas por la cantidad de 553,449,215 pesos con 47 centavos. Séptimo, el presente acuerdo entra en vigor al instante mismo de su aprobación. Octavo, publíquese en el periódico oficial Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México. Cúmplase.
Con su permiso, señora presidenta, consultaré a los integrantes de este honorable ayuntamiento si se registran intervenciones al presente punto de asunto general del orden del día. Le informo, señora presidenta, que no se registran intervenciones. En consecuencia, en votación económica, se consulta a los integrantes del honorable ayuntamiento si es de aprobarse el acuerdo de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que se aprobó el acuerdo en cuestión por unanimidad de votos de los ediles presentes. El siguiente asunto general está a cargo de la décima regidora Rosa María Laura Olivares Morales. Adelante, regidora, tiene el uso de la palabra. Gracias, secretario. Buenas noches a los compañeros ediles, presidenta. Buenas noches y a los ciudadanos que nos siguen por las redes. En sesiones pasadas se aprobó la instalación de los bazares, ¿verdad?, navideños y la Feria del Juguete. Quisiera saber en este momento, porque se destinó para diferentes lugares del municipio, quisiera saber para Tecámac Centro. En ese momento lo preguntó inclusive el compañero José Obando. Yo pregunto esto porque me llegó un oficio precisamente de la Unión de Puestos Ambulantes y Semifijos de Tecámac Centro. Ellos emitieron su oficio desde el 20 de noviembre, y a la fecha no tienen respuesta. Entonces quisiéramos saber si en Tecámac Centro se va a instalar una feria de juguete. Adelante, gracias, regidora. ¿Sí? Regidor Ignacio. Perdón, presidenta, adelante. Adelante, regidor. Regidor Ignacio. Gracias. Perdón. Bueno, regidor José Obando. Adelante, regidor Ignacio. Sí, buenas noches, presidenta, compañeros. Efectivamente, se autorizó una feria de juguete, pero no donde se ponía en los años pasados, se reubicó. Lo que pasa es que ahí tienen un pequeño problemita entre varios liderazgos, pero sí está autorizada una feria de juguete. Bueno, sí es lo que quería saber, porque como no tienen respuesta los, pues estas personas, los representantes, llama la atención, compañero, pero si está autorizado, sería cuestión de que ellos se pongan en contacto con ustedes, ¿verdad? Ya tiene instrucciones el director. El año pasado se alargó mucho la autorización porque ellos querían ponerse en la del tianguis, ¿cómo se llama? Felipe Villanueva. A Felipe Villanueva, y terminaron poniéndose acá en la Hidalgo y funcionó muy bien. Entonces será lo mismo este año. Está bien, donde nada más ustedes las debidas sanitarias y de sana distancia, y esperemos que no se arrecie lo de la pandemia. Ya ven que muchos estados y algunos municipios ya están entrando a semáforo rojo. Entonces, mientras estén en estas mismas condiciones, nosotros mismos giramos instrucciones o autorización en el C-Cabildo que autorizamos, regidora. Muy bien, muchas gracias, presidenta. También quisiera, ya por último, preguntar, no sé cómo vaya el avance respecto a, mire, los vecinos de la calle de Paseo del Bosque y Boulevard Hacienda, notificaron que se habla de verdad de la apertura de una tienda llamada Oxxo. Quedó suspendida, eso me queda claro, lo vi, pero no sé cómo esté el avance respecto a ese tema, presidenta. Ay, esa tienda fue autorizada en la administración pasada, en 2017 fue autorizada, y ellos han estado manteniendo sus licencias vigentes, incluso hasta pagando licencia de funcionamiento, con el objetivo de eso les dieron en el 2017, ni siquiera existe la tienda, pues ya tenían licencia de funcionamiento.
Es entonces que, pues ya, no, ya vinieron, ya les solicitamos toda esa información y ya acreditaron que ya tenían la autorización de la administración anterior, pero no por razones de inversión y por las mismas razones de... Esa es propia, me parece que compraron el terreno. Compraron el terreno Cadena Oxxo, algo así se llama la razón social. Y lo compraron exprofeso para ello, para construir una tienda. Y fue autorizado. El uso de suelo ahí, porque es residencial, no sé qué uso de suelo tenga, presidenta. Lo mismo, yo pensaba es H417, pero si vamos al plan de desarrollo, está permitido. Pero, por ejemplo, ahorita está la actualización del Coplademun y ahí pues también se puede verificar, analizar, ¿no? Sería, más que nada, mire, es una preocupación de los vecinos y no nada más es de esa calle, sino pues son de diversas calles. Entonces, no sé si se tuviera bien el que por parte del Coplademun pudieran revisar, analizar y ahorita que está la actualización se pudiera pues ver de qué manera se resuelve, no sé, una sugerencia. Es que han sido actos consumados y el uso de suelo, pues si lo vemos, lo permite, entonces no puede ser contrario al derecho de los contribuyentes, tampoco podríamos hacer ello. Si vemos el mismo bulevar Ojo de Agua, bulevar de Hacienda, en Ojo de Agua, o en Colonia Agrícola Pecuaria, algo así se llama, es su nombre oficial, están los usos de suelo y entonces estamos hablando de algo que tiene años de usos, costumbres, y entonces nos estaríamos confrontando con los contribuyentes. Sin embargo, quedamos de revisarlo, de integrar todo el expediente y revisar eso, porque no tiene uso de suelo residencial, tiene uso de suelo, H417, que es alta densidad, pero permite, le mando las tablas de uso de suelos. Bueno, muy bien, presidenta, muchas gracias. ¿Es cuánto? Había pedido el uso de la voz el regidor José Obando Becerra y después el regidor Lorenzo Gutiérrez. Adelante, regidor José Obando. Gracias, secretario. Buenas noches. Era para comentarle a la regidora, a la maestra Rosita, que el día martes, creo que fue el martes, miércoles, sesionamos ahí con el regidor Nacho. Y efectivamente, maestra, presenté el oficio, la hoja que usted refiere, también los comerciantes de Tecámac Centro me la hicieron llegar, la presenté al pleno y ahí ya se notificó, se dictaminó. Ya hay una autorización previa para el mismo bazar en los mismos días que están solicitando los vecinos por parte de otra organización. Y bueno, eso es respecto a... Sí está contemplado, pero ya había una solicitud previa. De hecho, les comenté a los comerciantes que me hicieron llevar la hoja, les comenté respecto a eso. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, compañero. Regidor Lorenzo Gutiérrez. Sí, secretario, muchas gracias, presidenta. Buenas noches, compañeros. Referirme al punto que tocó la regidora Rosita en el aspecto de la tienda comercial ahí en la calle de Bosques. También ya te había comentado que algunos vecinos me habían pedido información que por qué se le había otorgado ese permiso. Pero qué bueno, presidenta, que ya han estado revisando el expediente para que también que como bien lo dice, se está revisando su expediente para ver que cumpla con todos sus requerimientos legales de ser el caso. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidor.
Son todas las participaciones al respecto, señora presidenta. Se han agotado los asuntos generales del orden del día. El siguiente punto es del orden del día, no habiendo asuntos pendientes, siendo las 21 horas con 2 minutos del mismo día de celebración, declaro clausurados los trabajos de esta 46ª sesión ordinaria de Cabildo. Agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales por su atención. Buenas noches. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, compañeros. Fuera del aire.